Saludos, forastero. Que te trae a Molonoz. El paso de Volgram. A un aventurero tan pacífico como tú no se le ha perdido nada en un sitio tan peligroso. Pero si insistes, está justo después del hoyo, al este. Solicita acceso al guardián. El paso de Volgram. El paso de Volgram. La morada del exilio está más allá de este hoyo. Pero no concedemos acceso a los forasteros. Deben encontrarlo ellos mismos. Buena idea. Estaría de acuerdo contigo, pero los Fongoidis necesitan que me vaya lo antes posible. Hasta han pagado a los Ogorianos para venir a buscarme. Amable, te mantendré informado, corto. Ven, has demostrado ser digno. El paso de Volgram está al otro lado del hoyo, pero debes saber que allí hay un exiliado peligroso. La mayoría procuramos no acertarlo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, atacaron transporte de nefarios, volaron un puesto avanzado de Borseron en corto, lo típico de un rebelde. ¡Fantástico! Ahora muestro el hecho, forastero. Y bienvenido al hoyo. Los robopilas se rebelan. Todos los sistemas desactivados. ¡Llama a la central! Diles que tenemos un código C-13. Me temo que acceder al paso de Volgram sin energía es imposible. Se te acabó la suerte, forastero. Cuando me vean utilizar este cacharrito, todos saldrán del campo de batalla por piernas. La Dinamo de la Asolación. Esta es un arma para aventureros serios. ¿Te superan los enemigos? ¡No pasa nada! Iguala el marcador desplegando esta esfera de control remoto. Una vez activada, puedes guiarla por el campo de batalla y aniquilarlos a todos. La Dinamo de la Asolación, disponible solo en Grummelnet. ¡Eche uno!
¡Atención! ¡Atención! Tenemos un código de que ¿dónde está tu base de visitantes? Los viajes atados en el hoyo. A todo el personal, mantenga la calma. Han enviado a un equipo de desecho táctico y llegará de... El incinerador está activado.